señoras y señores, amigos oyentes, estamos en nuestro Facebook Radio Gente, sí, Radio Gente, donde ya nos puedes seguir, donde ya nos puedes escuchar, donde ya nos puedes ver. Ya me llegó la notificación. Si no te llegó la notificación, ¿qué estás esperando? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Anda en este momento al Facebook Radio Gente, ahí está la pregunta de día martes. Mira, yo ya ingresé. Voy a ir saludando a todas las personas que están con nosotros, como mi querido amigo Claudio Mamani, a Marcelo Flores, a Giancarlo Simón García, a Miguel Calizaya, que ya nos escribía ahí. Hola, ¿cómo estás, querido Miguel? Buenas tardes. Andrea Caballero, pariente, capaz, ¿no? Capaz, no, y capaz, no. Claudia Jiménez, ¿cómo estás, querida Claudia? Buenas tardes y bienvenida. Fran Calizaya, saludos para Milvi Pisciana, para Richard Wallace, para Carlos Guillermo, para mi amigo Fran Calizaya, que está con nosotros y se van uniendo a la transmisión poco a poco. Para Dali Sainz, para Fernando Maita, ya sabes, Radio Gente, sí, Radio Gente es el Facebook oficial donde ya casi todos los programas, por no decir todos, están transmitiendo en vivo y en directo en el Facebook, todos, todos, así que yo te aconsejo que le des like. ¿Cómo estás, Giovanni? ¿Cómo estás, Frank? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes para todos ustedes. Así comenzamos. Díganos desde dónde nos están escuchando, desde dónde siguen la programación de Radio Gente. Bienvenidos. Iniciamos nuestra transmisión en Facebook. Dale. ¡Hola! Espera, Mish, tienes que poner ahí ya música. Ya puse. No, no estás ahí, Mish, por favor. No me puedes hacer quedar así mal con la gente. Ahora sí, se escuchó lo que apretaste y sonó. Míralo, tiene que bajar un poco, Mish. No le bajes las esperanzas a mi amigo Quiño de hacer, por favor. Su... Mira, Quiño está bailando solo con... sin mostrar la cara. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo está, señor? Ahí está, Quiño, tu cabeza más arriba. Quiño, vas arriba tu cabeza. Ahí. ¿Cómo está, señora? ¡Bailadora! Me estoy cansando. Señora, señor, buenas tardes, bienvenidos. Abrazo para usted, amiga. Paso, paso. Hola. Buenas tardes y bienvenidos. Empezamos con la cachorra de Quiño. Si no es cachorra, es una chorra el Quiño. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va mi amigo Vladimir Rojas? ¿Cómo estás, Arminda? ¿Aspi? ¿Todo bien? Saluditos ahí que nos deja su comentario desde Tauro Promotora. Ahí lo dije bien, por si acaso. Ah, Tauro Promotora. Hagamos pues un showcito ahí. El Quiño hace unos strippers. Ustedes lo promocionan y ya estamos hechos. Saludos, Mario, desde la Ciudad del Alto. Desde la zona Mercurio nos sintoniza Mari Sánchez. ¿Cómo está? Mirá, zona Mercurio. ¿Hay también zona Júpiter? Parece que sí, ¿no? Porque hay Cosmos 79. Cosmos 79. Yo fui a Cosmos 79. Hace años. Cuando jugaba la PA Fútbol Club a relatar un partido. Cuando no había... Calamina, techo, ¿no? Sí. Para los de la emisora, ¿o no? Sí, transmitíamos desde la cancha. Era bien divertido. Era otra ¿Y cosa. Cómo se hacían los micrófonos? ¿No había mucho viento por allá? No. Sí, un poquito sonaba así, pero te acomodaba así, tranquilo. Te acomodaba así, funcionaba. ¿Cómo estás, César? Nos escucha, mirá, desde Brasil. Un saludo para ti, querido César. Gonzalo Chura, que también está con nosotros. Toda la gente que se va sumando. Hoy tenemos preguntuquis. Preguntuquis de Martuquis. Saludos hasta Villa San Antonio. Así, díganos desde dónde nos están sintonizando para que les vayamos saludando, por favor, aquí con la musiquita que ha escogido de la cachorra. No sé si hace referencia a algo, pero estamos así. No me llames más, no me escribas. No me llames más, ¿a quién está diciendo? ¿A quién le estás diciendo? No vengas. Vos eres Mish. Es día lluvioso, no quiero cafés, dice Mish. Dime. Viene justo esta parte, no vengas a joder de... Oye, enojo. No mejor. Ya pues, en serio. Pero,
¿Pero qué estoy haciendo? No, está bien. Pon la cachorra. Me gustó la cachorra. Repetila. Hay otro. Ah, ya okay. Lo... A ver, dale. A ver, a ustedes dos les está yendo bien, ¿no? A Miss, digamos, tiene el fan. Sí. ¿Lo ves? Por otra parte, tenemos este audio de Marco. Hola, Marcos. Quería preguntarte qué vas a hacer mañana y si no quieres que te recoja del trabajo como te he recogido la anterior semana. Y así podemos ir a caminar o podemos ir a los lugares que sabes que nos gustan. ¿Te parece? ¿Me confirmas para no hacerme planes mañana? No sé cuáles serán los lugares que le gustan a Marco. A comer. Yo creo que esta noche Marco dormirá en la casa del perro. A ver, voy a aclarar este audio. Primero que fue una vez. Pero con una vez ya se acostumbran, pues. ¿Qué pasó con Mish? Flores, pizza, ya están acostumbrando. Por favor, a ver. Yo también me estoy acostumbrando. Ya. Me parece, primero que nada, una falta de respeto del señor Franco Molina. De no corroborar fuentes. Ah, a mí me los reenviaron. Me los envió desde arriba. Ok. Está mintiendo. Desde su otro número, la de arriba me lo envió. Está mintiendo. Por eso le reconoce la voz. Creo que es amiga encima. Hijo. Ok. A mí no me metas en sus problemas de infidelidades, por favor. Ok, voy a empezar simplemente a decir números al azar. Ustedes ordenen. 6-5. Dilo. Ok. Dilo. Voy a empezar a dar nombres. Yo también voy a empezar a dar números. Doy un número más. Anoten. 72. Así. Pum, pum, pum. Tomá, te doy. Lanzo. 13-5-3. Lanzo números. Lanzo números. Ya saben, 60. Mish, me has bloqueado en el WhatsApp. No tengo tu foto. No te bloquees, estoy sin foto. Está en momento de Quiño. No puedes exponerla así en su crisis existencial, Quiño. Es que últimamente, ya sabes, Marquito, la gente que tenemos en contacto, tanto les llamo que no me quieren contestar, ya me bloquean. Ya no me ponen sus fotos, sus WhatsApps. Marico te va a bloquear por exponer su. ¿No? El audio. Yo estoy dando números al azar. Como el 65, como el 72. Números al azar. Número que tú dices, ¿de dónde sacó Marco esos números? ¿Cómo puedo dar el... 730. Ah, no, puedo dar el... Se me equivoqué, es el 76. No hay ningún 76. También hay 730. A ver, no controlemos. 63. Pero, más okay. Conocido el número del Marco. Oye, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué? Nosotros estamos. Sí, por eso hay pues esos audios. ¿Por qué creen? Ok, ¿sabes qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir con las 5. Las 5 del día. Contándolas. ¿Cómo estamos? Reducción de pasajeros en La Paz comenzaría en los próximos días. Choferes advierten con desacato. Los choferes cuestionaron la medida por ser no consensuada y advirtieron con desacato. La medida fue asumida en el Comité de Operaciones de Emergencias Departamental, el COET, para evitar la propagación del COVID-19 en esta segunda ola de la pandemia. El día de ayer, tras una reunión con el gobierno de La Paz, el señor Félix Pazzi ratificó la decisión y su aplicación en las ciudades de La Paz y El Alto. Así que atentos, en los próximos días va a haber reducción de pasajeros en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, en el transporte público. Y los transportistas dicen, Minga, no va a haber eso. No queremos. Acá no me controla mi bus. Me parece que en esto están de acuerdo alcalde y gobernación, ¿no, Quiño? Así es, sí. Alguna vez tenían que entrar en acuerdo, pero ya sabemos que la otra parte, que son nuestros amigos del volante, están totalmente en desacuerdo. Y a ver, acotando algo más esta noticia, el día de ayer leía la noticia que los amigos del volante también pedían que a ellos se les dé la vacuna, la Sputnik, que llegó recién, porque ellos también se sienten que son algo vital para todo el país, obviamente. No sé qué opinan ustedes. A ver, lo que dijeron es, somos primera línea. Exacto, primera línea.
hay que un poquito ver qué tienen ustedes como primera línea, qué entienden por ustedes por primera línea, ¿no? Primera línea, por si acaso, se habla de las personas que tienen contacto directo con personas con COVID. ¿Ok? Eso es porque están en primera línea, tienen que ayudar, servir en los hospitales, clínicas. Exacto. ¿Verdad? Personales de salud. Es que, Quiño, estamos todos locos. Los futbolistas querían igual, Mish querían vacuna. Ahora, los choferes también quieren vacuna. Nosotros, los periodistas, también queremos vacuna. Yo no soy periodista todavía, no, pero ¿qué estoy? Presentador, quiero mi vacuna. Porque yo no sé, Quiño, con quién se revolcará, qué hará de su vida. Yo no sé cuando viene aquí, cómo vendrá. Y yo no sé, Mish, si estará yendo al gimnasio y esas cosas que hace. Yo no voy al gimnasio. Ve, sigue. Pero hablando en serio, yo creo que lo primordial es las personas de personales de salud. Lo primordial, que están ayudando a todas las personas para que puedan salir con el tema del COVID, se puedan mejorar, ¿no? Tener una mejoría. Entonces ellos están dando la vida también, tanto de su familia. Sí, señora. En el Beni trasladan las vacunas en camión frigorífico de pollos, justifican que por la cadena de frío. La explicación del Servicio Departamental de Salud del CEDES fue que el vehículo fue desinfectado y garantizaba la cadena de frío para preservar las dosis. Las vacunas llegaron al Beni a bordo de un vuelo de Bolivia de aviación, el BOA, en el aeropuerto. La caja con las dosis fue llevada al interior del camión de la distribuidora de pollos Gabriel, adornado con banderas de Bolivia y la huipala. El vehículo con escolta policial llevó la valiosa carga al CEDES. El CEDES, mediante un comunicado, aclaró que al no existir un vehículo específico para el transporte de vacunas en el departamento, se realizó la contratación de una empresa que dispone de medios motorizados con las características adecuadas. Parecen contentos que se pone más y más. Como que buscan que les hagan burla, ¿no? Por lo menos, ¿sabes qué yo hubiera hecho? Ya, ok, tienes razón, no hay, ¿verdad? Un transporte que pueda mantener la cadena de frío. Perfecto. Señores de los pollos Chuy, por nosotros le vamos a pagar, pero vamos a tapar su marca y le vamos a poner una bandera boliviana. Un sticker. Anda a imprimir un sticker gigantote ahí que le tape al pollo y listo. Y luego, después no hay ningún problema, les vamos a volver a pagar para que ustedes lo pongan. ¿Cuánto sale un sticker? Será pues, ya vamos a exagerar, 200 pesos, ya. Les vamos a pagar para que vuelvan a poner bonitos sus stickers, pero lo vamos a tapar porque poner nuestra bandera adelante y con los pollos ahí atrás todavía les hacen publicidad y todo gratis. Sí. Por eso, bueno. No sé, pero bueno. Perdón, Quiño, te corto. Quiero mandarle un fuerte abrazo y un beso hasta Buenos Aires, Argentina. A mi tío Guillermo y a mi tía Hilda, que nos están ahí, que escribieron un beso. Cuando fui papá, así se recibe la familia. Una parrillada, sabrosa. Así que hace años que fuimos con mi papá. Así que un beso y un abrazo hasta Argentina, hasta Buenos Aires. Que estén muy bien. Pronto, santos y pecadores desde Argentina. Con ustedes, Judas, yo no voy ni a la esquina. Mínimo un año de antigüedad, pero. Así estamos. No, yo estoy dando así números estamos. Al azar, ¿no? Estoy dando números. Sí, ya me. Ok, Niño, dale, continúale. ¿Tienes algo más? Ya creo que dije. Tengo la dale, tercera pues. Noticia. Sí, esta es la tercera. A ver, Marco, por favor, es un momento de Quiño. Para eso me exige cinco, para que dé dos y ya quiera hacer otra cosa. La mañana haciendo sus noticias y vos le toma. Fiscalía reporta primer caso de feminicidio en la ciudad de La Paz, el primer caso del año. El acusado es un adolescente. Este lunes, bueno, el día de ayer, lunes primero de febrero, se ha registrado el primer caso de feminicidio en la ciudad de La Paz de este 2021, en la cual la víctima es una mujer de 40 años y el acusado como autor es un adolescente de 16 años de edad. El fiscal departamental Marco Cosío indicó que el adolescente vivía en la misma casa de la mujer y que el crimen sucedió cuando la víctima le dijo que debía desalojar la vivienda. Lastimosamente, esta noticia es impactante. Ya tenemos el primer caso de feminicidio, una cosa por la cual estamos luchando bastante. No se está luchando tanto en redes sociales, se está haciendo mediante los medios de comunicación también, pero ya llegó este primer caso de este 2021. Creo que pone un poquito más de mano dura, ¿no? Un poquito más de mano dura. Era un inquilino, ¿no? Es un menor de edad, es el inquilino. Ahora, bueno, ¿cuáles serán las medidas? Porque obviamente al ser menor de edad
también tiene algunas, algunos, creo que, sí. Vamos a ponerle, vamos, privilegios, ¿no? Pero yo creo que en estos casos mucho más fuerte debería ser la justicia con estos casos de feminicidio. Así también las personas que por se les pase por la cabeza piensen por lo menos hasta 3 veces. Vámonos con la cuarta. El 7% del parque automotor deberá pagar multa por la ITV. Desde este lunes, desde el día de ayer lunes, se genera automáticamente la sanción de 100 bolivianos para los dueños que no cumplieron. El monto se cobrará al margen del costo de la boleta para revisión técnica, que es de 30 bolivianos. Cerrudo acordó que se abrieron en todo el país 200 puntos para la inspección técnica vehicular, el ITV, 20 en el caso de la ciudad de La Paz y 15 en la ciudad del Alto, y que en los primeros meses hubo días en los que había muy poca gente, aunque este fin de semana, y hay fotografías, se lo vio al señor Marco Plata en las largas colas en los puntos de inspección. Como pero siempre, dice, hay gente que no le da mucha importancia a esta inspección técnica vehicular, o no ha tenido tal vez la facilidad o flojera de constituirse a uno de estos puntos, pese a que había 200 a nivel nacional, comentó. Dice, ¿qué te importa vos, mi tiempo, mi vida, no ve? ¿He hecho yo mi inspección vehicular? A última hora, pero lo hiciste. Lo hice, yo soy un boliviano, de cepa. Renegando estaban los polis, te lo digo. Con una cara de giles, siempre tienen que venir al último. Ya me conocemos, ¿no? Es que es domingo, imagínate, domingo, hay unas filas largas que dices, yo me quiero ir mi domingo a descansar, y ves la fila que nunca acaba y dices, no, y mañana lunes trabajo igual. Sí, que, la verdad es complicado. Y la última, hablando de la policía. Policía anuncia apoyo a viudas de fallecidos por COVID-19. El Comando General de la Policía Boliviana comprometió apoyo a las viudas de los policías que fallecieron debido al rebrote de la pandemia de coronavirus, para que se aceleren los trámites que realizan para el cobro de los beneficios que por ley les corresponden. El anuncio lo hizo el comandante de esta institución, Johnny Aguilera, luego de un encuentro que sostuvo con los familiares, quienes le hicieron conocer las dificultades que enfrentan para acceder a estos beneficios, tanto en los seguros como en las administradoras de fondos de pensión, la AFP. Así que ya saben, la policía está comprometida para apoyar a las viudas de los fallecidos del COVID-19. Esa era la última noticia y esas eran las 5 noticias del día de hoy. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Así estamos hoy. Y lo reflejo el señor Franco Molina. Vámonos a la pausa, Mish, por favor. Vámonos a la pausa, 3:37 minutitos. Después de la pausa lanzamos la pregunta de día martes. Ya está posteada en las redes sociales. Ya está. Ya saben, ¿no? Ya pueden pensar. Respondan la verdad. Ya pueden responder. Sinceridad ante todo. Claro. A ver, Quiño, ¿tú viste la pregunta? Vi la pregunta, estoy viendo los comentarios, porque para mí va a ser difícil, a ver. Puedo lanzar la pregunta, ¿no? Todavía no, pues, Gil. Todavía no, pero, tengo que hacer memoria, porque mira, ¿cuántos años habrán pasado desde...? ¿Sabes qué? Ya me tiene podrido este tipo, ¿sabes qué? Me tiene cansado todo el tiempo. Ahora se va a hacer... Ay, a mí nunca me han dejado, ¿cómo pues? Tengo que hacer memoria porque desde kinder que no me han dejado va a empezar... ¿Que yo he dejado? No, gracias a Dios, ¿no? Agradezco. Dejado no, pero... Hay que hacer memoria entre todo lo que me han dicho en la vida. Ya, Quiño. Está bien. Nos vamos una pausa enseguida. Retornamos con Santos y Pecadores. La pregunta del día de hoy ya está posteada en las redes sociales. Nos pueden buscar como Radio Gente. Y si quieres participar, puedes hacerlo mediante la línea de WhatsApp 720-59-040. Nos vamos a un corte enseguida. Volvemos con más. ¿Yo también voy a poder participar en la pregunta? ¡Claro que sí! ¡Yo tengo muchas experiencias! Creo que no va a alcanzar el programa para que des todas tus experiencias. Yo digo que la canción de esto sea el... ¡Ya no te amo! ¡Cuatro palabras! ¡Cuatro gotas de veneno! ¡Tradiéndome el alma! Y así se marchó para morir. ¡Morir! ¡Alguien me está esperando!
despechado. Cuidado, alguien, llamen al veterinario que está sufriendo, Quiño, hay que ya dormirlo. Otra vuelta. Oh. Muy fuerte. Está bien loco, eres Marco. ¡La vas a matar, perro! Uy, no, me acordé de algo, pero no me puede contar. Necesitamos un programa más 18 para estas respuestas. Es que... Ah, pues Quiño. 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 Es que no, pues aquí se refresca uno la memoria con estas preguntas del día martes, no. Quiño. Sí. Quiño, ¿tienes una... tu respuesta es una respuesta, a ver, de las últimas o la mejor que tienes? Porque yo tengo para escoger varias. O sea, yo puedo decirles la última o la mejor. Tengo unas, no sé, tengo que seleccionar, pero creo que es fuerte la... Es fuerte la última que me acuerdo. Mish, ¿tienes la última o vas a hacer, Voy a escoger. ¡Al añar, cole! ¿Cuántos has tenido, pues, entonces? Ni con los dedos, ¿no? Me falta. No, mentira. No tengo. Pasa la pausa, parte de López Acadé dice que parezco el Cacho Ordóñez del TV Policial dando mis noticias. Ya sabes de dónde sacar la idea. Somos tu radio 889. Gente, somos tu dial AM 900 La Popular. La temperatura está subiendo. Subite al calor humano de la gente. Vení, golpeá y pasá, que esta es tu casa. Arrancamos bien informados, con Paradigma. No es un informativo, es el informativo. Manifestó que es una falta de respeto haber elegido a un candidato cruceño en otro departamento. 7:30, marcamos la agenda deportiva, panorama nacional e internacional. Fútbol de primera diario. Momento de comenzar con la información deportiva. 8:30, llegan malas compañías. El primer infomagazine de la radio. Me emocionaba. Si hay un reclamo, un descontento y nadie te escucha, está él, el número uno de la libre expresión y la democracia. Proteste ya, desde las 12 horas. Todo el éxito de este programa se lo debo a usted. Ustedes son los que hacen el Proteste Ya. Por eso les envío mi gratitud. 13:30. Si hay una noticia deportiva, una polémica, una primicia, está Fútbol de Primera. Tu pasión nunca se agota. Hay tantas preguntas y solo tengo tres respuestas. Luis Sandoval, Eduardo Mendoza y Alejandro. 14:30. Ponete en modo tarde y divertido. Con Santos y Pecadores. De Germinsen es el rey de la tarde. Señoras y señores, es un gran placer para nosotros presentarla. Ya la mostró el Marco y los que estaban atentos ya la han visto. Siempre hay algo más para contar. 17 horas. Entérate de todo. En con todo y al aire. Y no era un beso en la boca, sino que era un besito en la mejilla, así inocente como cualquier otro. Llega la noche y la diversión no para. Los usurpadores. Desde las 20 horas. Buenas noches, mi amigo John. ¿Qué tal, John? Buenas noches, ¿qué tal, amigo? Sean, con él. Rey, viví y disfrutá de tu programación. La programación de la gente. Tengo que ir a trabajar y no tengo un buen cubrebocas. Tengo que ir a entregar un trabajo, pero no tengo un buen cubrebocas. Porque pensamos en tu bienestar y en la de tu familia, te presentamos la nueva máscara Max Pro. Una máscara facial de silicona hipoalergénica lavable y desinfectable. Nuestra nueva máscara Max Pro tiene mejoras en su parte estética con sujetadores dobles y una banda de silicona. La nueva máscara Max Pro tiene la misma calidad internacional de siempre con la certificación FDA ISO, la PPP3. Y la conformidad europea, una protección al 97%. Contáctanos al 730-2063 o al 775-65215.
Yo utilizo Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Nosotros utilizamos Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Max Pro, 100% seguro. En Banco Fortaleza, seguimos escalando. BPF escala. Nuevos desafíos, nuevas tasas que conquistar. Llega al 5.5% en 9 meses. Supera el 6.2 al cumplir el año. Pero eso no es todo. Pasando los 2 años, conquista la tasa del 6.5%. BPF escala. Para los que saben ganar más, llegar más lejos, escalar más alto, alcanzar el cielo. Tasa de interés anual. Promoción válida por tiempo limitado. Banco Fortaleza. Tu banco de hoy, tu banco de siempre. Esta entidad es supervisada por ASFI. 88.9 y 900 amplitud modulada. Tu lugar en el dial. Bolivianet está de regreso. La atención se hace con toda la bioseguridad para nuestros pacientes y nuestro personal médico. Infórmanos bien de tu caso y así la atención será rápida. Nuestros doctores están súper preparados para atender con todas las normas de bioseguridad. Tu aporte es importante al llevar siempre un barbijo y si eres dama, el cabello recogido. Atención de primer nivel, desinfección de calzados, lavado de manos, alcohol en gel y por supuesto la cordialidad de siempre. En La Paz, Plaza Garita de Lima, al lado Banco Prodem, esquina Bautista, número 833, primer piso, teléfono 246-1010. Y en el Alto, en plena ceja, calle 2, esquina Avenida Raúl Salmón, número 500, a media cuadra de la FELCC. Teléfono 282-5757. WhatsApp y emergencias al 752-999-68. De eso se encarga BoliviaNet, que cuida tu sonrisa. Medicina acreditada al Mercosur. Odontología, fisioterapia y kinesiología. Nutrición y dietética, bioquímica y farmacia. Ingeniería de sonido, derecho. Administración de empresas. Ingeniería comercial, UNITEP. Yo estudio en la UNITEP. Universidad Técnica Privada Cosmos. Subsede El Alto, calle 6, entre Demetrio Moscoso y Francisco Carvajal, Villa Dolores. Admisiones abiertas, gestión 1-2021. ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? Mira pues, ¿no que tenías que cerrar casera? Hoy te veo contenta, cantando y todo. No puedes, te cuento que mi compadre me dio un buen consejo y ahora vendo en redes sociales gracias a la agencia Urban Influence. Contame más, a ver, casera. Casero, no sabes los capos que son. Ni te imaginas. Te ayudan a levantar tu negocio, a promocionar tu producto, auto, terreno, comida, servicio y todo lo que ofreces. Son unos capísimos. Los capos en redes sociales son Urban Influence, ganadores del premio Paseñísimo 2020 en la categoría digital. Manejo de redes sociales, sesión fotográfica para tus productos, diseño de página web, merchandising. Estamos en la avenida 20 de octubre, esquina Rosendo Gutiérrez, edificio Guadalquivir, piso 1, oficina 110, teléfono 241-4374. Ya salí bachiller y decidí estudiar la carrera de técnico medio en enfermería en el Instituto Técnico de Excelencia. Escuché que cuentan con el laboratorio más completo y moderno de la ciudad, biblioteca, cafetería, ambientes muy cómodos y con docentes calificados. Es el mejor y más grande instituto privado de La Paz. Tiene 20 años formando profesionales en salud. Cuentan con resolución ministerial. Su formación académica es de excelencia. Allí realizas prácticas profesionales en hospitales, centros de salud urbana y en área rural. Es definitivamente el mejor. Inscripciones abiertas para la gestión 2021. Estamos en la avenida Montes, edificio de COL, número 768, piso 2. Búscanos en Facebook o www.institutoite.com. Llámanos al 231-7312. Estudia enfermería en el Instituto Técnico de Excelencia. Consulta las promociones por tu inscripción, porque unidos vamos a recuperar el tiempo. Llévanos a todo lado. Baja la aplicación del Play Store Radio Gente Bolivia.
confíes en extraños. No converses sobre tu vida personal con gente que acabas de conocer. No dejes a los niños solos en el parque, porque la seguridad ciudadana también depende de ti. Es un mensaje de Radio Gentila Popular, en cumplimiento a la Ley 264 de Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura. Sistema Nacional de Comunicación. Estamos en vivo y en directo, 3 de la tarde con exactos 50 minutitos. Gracias a las personas que están con nosotros, gracias a la people que está y disfruta tarde a tarde con la 88.9 y la popular 900 de amplitud modulada. O que nos siga a través de nuestro Facebook, ¿verdad, Mish? Así es, así es. Estaba pensando en el tema. Lo siento, Marco, lo siento. A ver, es que... yo no sé, Quiño, si es despistada, si sus imágenes de señora mayor ya le están... No te escucho, Quiño. Le están afectando. ¿Le están afectando sus imágenes de señora mayor? No, decía lo que se viene el jueves, Dios. Ah, pues, Quiño. Mentira. Cuidado. Yo pregunto y digo, ¿qué es? Es despistada. ¿Eres despistada? No, estaba despistada, enamorada, ¿qué pasó? ¿Despistada o enamorada? Cuatro ¿qué palabras. Estás? Cuatro gotas de veneno. ¿Estás enamorada o...? No estoy enamorada. Okay. O te están conquistando. Ajá. ¿Participar? Ajá. ¿Quién? Ok, pueden participar, ¿dónde? Dale. Pueden dale. Participar en el WhatsApp, por supuesto, al 720-59-040, 720-59-040. Y también nos puedes buscar en las redes sociales, ya está posteada la pregunta del día de hoy, martes, como Radio Gente. Estamos como Radio Gente, si no le diste like, ¿qué esperas para darlo? Y, por supuesto, ver todo el contenido del programa. Y me dejaron mantenido. Muy bien, excelente. Ya saben, entonces vayan rapidito a nuestro Facebook y ahí van a poderlo ver. La lanzamos, chicos, chicas. Sí, la sí. Lanzamos de una vez. Creo por supuesto. Ok. Esta es la pregunta de día martes. Para que todos saquemos. Yo me vuelvo a levantar. A veces es bueno sacar, soltar, contar para que. Para que después te sirva, ¿verdad? Cuatro gotas de veneno matando mis sueños, rompiéndome el alma. Así que, señora, señor, amigo que estás esperando para participar, ¿qué dices de una vez lanza la pregunta? Y a mí me bastó para morir. La pregunta de día martes. Morir. La ponemos en pantalla y la pregunta es... Cuatro gotas de veneno matas. ¡Bum! ¡Ahí está la pregunta de día martes! ¡Es pregúntame, Camo! ¡Pregúntame! Esta sí, amigos. Esta es la original. Esta es la verdadera. La pregunta de día martes. ¡Eso! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pregúnteme. Lo último. Lo último. ¿Qué te dijo tu ex? No sé cuándo el amor se... ¿Qué fue? Por todo lo último. Así que tú malo, dices... bueno, doloroso. Bien, puede. Bien. Seguí lanzando. Besitos, sí. Okay. Ya se le acababa. Sí, se le acaba hasta ahí. Bueno,
malo que te hizo doler, que te hizo bien. Que te quemó, te ardió. Picante. Que te valió, que te hizo sonreír, o te hizo llorar. Que te hizo tal vez sentir bien, un alivio. Dices, ay, más bien, entendió. Al fin. Por fin. Al fin te acabó todo este, este mal sí. Momentuski. ¿Qué fue lo último que te dijo tu ex? ¿Qué fue lo último? Así que puede que te haya roto el corazón, puede que te haya aliviado, puede que te haya hecho bien, puede que te haya hecho mal. ¿Cuál es? Levante la mano el que no quiere empezar. Ok, Quiño, entonces, porque levantó último. Quiño, ¿qué fue lo último? Lo último que acuerdas, que te recuerdas, que te recuerdas, que te llega y dices, uy. Bien mal puede ser lo que tú quieras. ¿Qué te dijo tu ex? A ver, recuerdo, y creo que lo tenía guardado en una de mis tarjetas de memoria, pero creo que ya lo borré. Era un chat que me escribió. Y... ¿Su mega testamento? ¿Perdón? ¿Su mega testamento? Sí, había varias cosas ahí que decían. Entre ellas puedo rescatar, digamos, que extrañaba los momentos. A ver, para. Creo que estás entendiendo mal. Para. Y me estás diciendo que después de un tiempo te buscó ella. Sí. Me escribió a mi WhatsApp. Te extraño. Ah, ¿ves? Yo me iba por el otro. O sea, yo me iba a que me respondan y me digan, digamos, ponte... me dijo, te odio, y se fue la última vez que hablé con ella. Que puede ser. Pero en el caso de Quiñoño... No, la última vez que me dijo alguna ex es este caso, digamos. Ok. Era audio y después texto. Uy. Audio, ya saben los audios, ¿no? Hay audio de fiesta, ahí feliz, y diciendo, vete a mi casa. Ok. Cáele a casa. Extraño los bellos momentos que pasábamos. Y ahí después venían otras cositas más. Quiño, entraba y quiero que me hagas. ¿Qué cosa? Entraba en el audio o en el texto el quiero que me hagas. Entraba. El quiero que me hagas un sandwichito de huevo. Como antes, quiero que me hagas el salto del tigre. Entraba. Un sándwich de doble huevo. ¿Hace cuánto fue eso, Quiño? ¡Es carajito! Eso fue... ayer, no sé, 2014, 13, no recuerdo. Por eso quiero buscar esa tarjeta. Creo que sigue ahí la conversación, no me acuerdo. ¿Tarjeta de qué? De memoria, pues. Pero es de... Mira, es de 512, creo. Megas, imagínate, creo que no existía todavía un giga para ese tiempo. Ahí guardabas todo. Ahí guardaba todo. Están saliendo dos músicas, Mish. En una como esta, pero aquí le ponía la del celular. Claro, muy bien. Un saludo a ella, que si nos está escuchando, ya no mandes mensajes. Estamos ocupados. Mish, están saliendo dos temas. Te pusiste tan nerviosa que no cortaste uno, por favor. Para ese tiempo estaba solo, por detrás, ¿no? Ok, para aclarar, porque tú sabes que... Aclaremos, porque después llegan audios ahí de... Ya te voy a recoger a tu trabajo y eso no te conviene. Sí. Ok, levante la mano el que, la persona que quiere no contar. Listo, Mish, te cuento. Porque te conviene. Mish, ¿cuál fue, por favor? ¿Qué fue lo último que te acuerdas? ¿Qué te dijo tu ex? Así que tú agarres y digas, ututuy, me ha dolido, ututuy, me ha hecho bien, ututuy. Estoy saliendo de viaje. ¿Estoy saliendo de viaje? Sí. O sea, cuando tenían la relación. Ajá. Sí, ¿por trabajo? No. Ututuy. Por fregar. Pero, a ver, ¿qué te hubiera gustado más? ¿Estoy saliendo de viaje o estoy saliendo con un chabón? Aún
corazón. Tal vez salió con un chabón en el viaje. Capaz en el viaje agarró ahí. Las cosas que hizo, seguro. ¿Quién sabe, no? Estoy en buena forma, ¿no? A ver, está bien, Quiño te está dando dos extremos, pero es, hubieses querido que te diga, estoy lleno de viaje o me estoy saliendo con un chiquito. Estoy saliendo con un chavo. Mejor, mejor que te diga estoy lleno de viaje, creo yo. Oye, yo he escuchado a varias mujeres que dijeron, prefiero que me sea infiel con otra mujer a que me cambie por otro hombre. Por eso preguntaba eso a mí. ¿Cómo? Escuchaba en una entrevista, así que las mujeres prefieren que sean infieles, que les sean infieles con una mujer, a que su pareja le sea infiel con un hombre. Yo mil veces prefiero, ¿no?, que mi pareja me sea infiel con un hombre. Prefiero que sea gay a que me engañe con una chica, me va a doler más. Bueno, no, yo veía esa entrevista. Corazón, ¿no? Yeah. Opino nomás acá. A ver. O sea, eso ya es parte de usted, o sea. Eso es parte de tu autoestima. Claro, es que según lo que decían las chicas, es que se sentirían que no han sido lo suficientemente mujeres para mantenerlo en el estado de hombre. Ah, pero por eso, entonces Mitch dice, yo prefiero que se vaya con un Mauricio. Claro, claro. A que se vaya con una Evelyn, ponte. Claro, claro, pero en esa entrevista que veía, más mujeres elegían eso, ¿no? O sea, que se vaya con una mujer. A que le engañen con un hombre. Muy bien. Complicado, ¿no? Cruza no sé. Esa puerta. Y Mish lo acaba de corroborar que es verdad, Quiño. ¿Qué fue lo último que te dijo tu ex a Quiño? Al señor Marco Plata, ¿qué le dijo? Espera, pues todavía dame tiempo. Estoy contando que Quiño dijo que a él le dijeron, volvamos a que me hagas el sandwichito del huevo. Y Mish dice que la última que le dijo su ex, me voy de viaje. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Adiós! El señor Marco Plata, tenemos el audio obviamente de la ex. Hola Marcos, quería preguntarte qué vas a hacer mañana y si no quieres que te recoja del trabajo como te he recogido la anterior semana. Y si podemos ir a caminar o podemos ir a los lugares que sabes que nos gustan. ¿Te parece? ¿Me confirmas para no hacerme planes mañana? Justo con lo no voy a venir, no voy a poder ver. Háblame al inbox, ¿sí? A mí lo que me ha dicho mi ex ha sido, no quiero que se me corte la voz, es por eso que me estoy tomando mi tiempo. Mi ex me dijo, estoy con mi primo, él me va a cuidar. ¿Cómo es eso? Quiño, por favor. ¿Cómo es eso? Quiño, yo he respetado tu momento. A mí en una llamada me dijo, no les voy a sacar de imagen, por favor, para que la gente vea cómo ustedes ante, ante lo que me abro de corazón, les cuento y ustedes se ríen. Yo no. Me dijo... Poker face. Estoy con mi primo, él me va a cuidar. Yo le dije, ¿me puedes pasar con tu primo? Y me dijo, sí. Y hablé con su primo, todo bien. Y al día siguiente, Facebook me mostró que no era su primo. Era más que su primo. Él le suprimía. El ex primo. Él le exprimía todo. Lo último que me dijo, me acuerdo bien en esa llamada, me dijo, tranquilo, estoy con mi primo. Voy a nadar, es igual. Desde ahí nada fue igual. Y me tratas mal. Me trataba mal. Dios te podría jurar. Fue triste. Cuánto te quise y te quiero. Pero Dios le da las batallas más fuertes a sus guerreros. Más fuertes. Dios, amor, me voy de ti. Y esta vez. Me toca. Rápido, he entrado como nunca.
Ya, pregúntame. ¿Cuál fue, Germinsen? ¿Qué fue lo último que te dijo tu ex? No me lastimes. El corazón. Yo le dije, tranquila, no llega hasta ahí. No. ¿Qué pasó? Ay, ¿la han enfocado a mí? ¿Para ver su reacción o no? Ay, Dios. Germinsen, vení y discúlpate. Vení. Era algo serio. Estábamos tristes por el tema de su ex, de Marco. ¿Qué quieren? ¿Y tú? Que vengas y te disculpes. Vení y discúlpate. No voy a ir. ¿Qué he dicho? He dicho ya he dicho lo que tenía que decir. Eso me ha dicho. Pero te juro. Claro. Está bien. También nosotros era que preguntemos qué te ha dicho y no nos diga la respuesta tampoco que le has dado, ¿no? Pero ya él mandó hasta la respuesta. A mí me dijo, no me lastimes el corazón. Y ya saben cómo termino. Adiós, amor, yo fui de ti. Lo peor es que Quiño no puede trabarlo, Quiño no puede calmarlo, ¿no? Pero no sabía, pues yo. Entre que se me entrecorta aquí a ratos la voz. ¿Qué fue lo último que te dijo tu ex? Queremos saber si todas usan el mismo... ¿Qué se dice? Lo mismo para terminar. Queremos saber si nosotros usamos lo mismo. Quiño, ahora, solo para nosotros esta pregunta. ¿Qué fue lo último que tú le dijiste a tu ex? ¿Qué fue lo último que le dije a mi ex? Podría ser la respuesta a ese mensaje que me mandó. Estaba muy lejos, no iba a llegar, no me daba el tiempo. Muy bien. Mish, ¿qué fue lo último que le dijiste a tu ex? No eres tú, soy yo. No, mentira. Dije, está bien. Ahí termina lo nuestro. Que te vaya bien. Me puse a llorar. Bien, bien. Bueno, cálmate, Mish. Cálmate, Mish. Tranquila, no traigas esos recuerdos. Yo lo último que le dije al primo de mi ex fue... ¡Socio! Quiño, que me respete, por favor. Socio, uy, no, muy fuerte eso. Era una broma, ya era para que rían, porque yo estaba llorando. Yo, en este caso, vos nomás has terminado riendo. Por eso. Yo le dije, un gusto. Socio. Un gusto, ya eres de la familia, le dije yo. Si eres el primo de ella, eres también mi primo. ¿Dónde está tu prima? Sí. Germinsen, pensá bien. Yo le he dicho a mi ex, le he dicho, eres como el último perro que he tenido, le he dicho. ¿Quieren saber por qué? No. Pero que tengo miedo yo. Eres como el último perro, porque no es chiste, esto mi perrito era cieguito. Entonces he dicho, eres como mi perro que era ciego, le he dicho. Mi último perro que era ciego, le he dicho. ¿Quieren saber por qué? Yo estaría diciendo que no. Yo no me quiero admirar. ¿Vos, Mish, quieres saber por qué? Confío en ti, Germinsen, y sé que no vas a decir alguna cosa mala. Ok. Esto es un empate. ¿Y cómo se resuelven los empates aquí? Con la encuesta. Es que estamos conectados. ¡Exactamente! Encuesta en el Facebook. Encuesta en el Facebook. ¿En qué Facebook? Radio Gente. Y también pueden participar.
con nosotros al 720-59040. Muy bien, ya estoy poniendo la encuesta. ¿Sí o no? En el Facebook. Estoy enamorado de cuatro. Ya les he contado mi tarde la cosa. Le he dicho, vos eres como el pellito, mi último perrito ciego que he tenido. Así de ciego fue nuestro amor, seguro le dijiste. No. Oh. ¿Quieren que lo diga? ¡Sí o no en el Facebook! Las encuestas, me gustan las encuestas. Mientras ustedes van respondiendo, 720-59040. 720-59040. ¿Qué fue lo último que te dijo tu ex? ¿Qué fue lo último que te dijo tu ex? Puedes participar en nuestra imagen, puedes participar en el WhatsApp 720-59040 o también en la imagen que tenemos en el Facebook de Radio Gente, donde tú quieras. Todas las formas están totalmente habilitadas. Para la votación, les quiero decir un 100% para sí. 0% para no. ¿Tienes la encuesta ahí, Quiño? ¿La logras leer o la leo yo? Venga, tengo la encuesta. ¿Quieres que Jeremy Sendiga lo último que le dijo a su ex? Ex, fácil y sencillo. Sí y no. No y sí. Ahí tienes la encuesta. Puedes participar, ya sea por el sí o por el no, en el Facebook oficial Radio Gente Encuesta. ¿Quieres que Jeremy Sendiga lo último que le dijo a su ex? ¿Votas por el sí o votas por el no en nuestro Facebook oficial? Quiño, Germinsen, en este caso, ¿es tan fuerte como el chiste que has contado hace rato? No, yo te quiero decir una cosa, Marco. No todo lo que yo vengo a contar aquí es chiste, también son anécdotas. Y esto que voy a contar ahora es una anécdota. Ella me ha dicho eso, no me lo estime, yo le he respondido eso y me ha dicho, terminamos. Y le he dicho, está bien, pero sabes que antes de que te vayas, eres muy parecida al último pellito ciego que he tenido. Y ella me dijo, ¿por qué? Y si quieren saber el final, voten sí. ¿Final inesperado será? Puede ser un final inesperado que sorprenda y sea algo lindo, tierno. O puede que sea algo fuerte. Mándanos a la pausa, señor Franco Molina. Vámonos a una pequeña pausa y luego de la pausa seguimos con su participación a través del 720-59040 con la pregunta de día martes. ¿Qué fue lo último que te dijo tu ex? 720-59040. Y si quieres pasarte a ver la imagen que está en nuestro Facebook oficial Radio Gente y participar también, te lo agradeceríamos. Ahí participas en los comentarios. Una pequeña pausa y luego de la pausa continuamos con más de Santos y Pecadores a través del 88.9 La Popular 900. Pausa. Estoy leyendo el WhatsApp y hay gente que ha sufrido más que nosotros, chicos. ¿No se compara? No. Hay insultos de por medio. Y ya se viene el 14 de febrero, el día de los soldados, soldaditas caídos. Su pregunta de Quiño, pero va a ser pelear. No sé si me entiendes, bebé. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chiquen cuando... Somos tu radio, 889, gente. Somos tu dial, AM 900, La Popular. La temperatura está subiendo. Subite al calor humano de la gente. Vení, golpeá y pasá que esta es tu casa. Arrancamos bien informados, con Paradigma. No es un informativo, es el informativo. Manifestó que es una falta de respeto haber elegido a un candidato cruceño en otro departamento. 7:30, marcamos la agenda deportiva, panorama nacional e internacional. Fútbol de primera diario. Momento de comenzar con la información deportiva. 8:30, llegan malas compañías. El primer infomagazine de la radio. ¡Me emocionaba! Si hay un reclamo, un descontento y nadie te escucha, está él, el número uno de la libre expresión y la democracia. ¡Proteste ya! Desde las 12 horas. Todo el éxito de este programa se lo debo a usted. Ustedes son los que hacen el Proteste Ya. Por eso les envío mi gratitud. 13:30. Si hay una noticia deportiva, una polémica, una primicia, está Fútbol de Primera. Tu pasión nunca se agota. Hay tantas preguntas y solo tengo tres respuestas.
Luis Sandoval, Eduardo Mendoza y Alejandro. 14:30. Ponete en modo tarde y divertido. Con Santos y Pecadores. De Germinsen es el rey de la tarde. Este es un gran placer para nosotros presentar. ¡Ay, ya la ha mostrado el marco! Y los que estaban atentos ya la han visto. Siempre hay algo más para contar. 17 horas. Entérate de todo. En con todo y al aire. Y no era un beso en la boca, sino que era un besito en la mejilla. Así inocente como cualquier otro. Llega la noche y la diversión no para. Los Usurpadores. Desde las 20 horas. Buenas noches, con mi amigo John. ¿Qué tal, John? Buenas noches, ¿qué tal, amigo? Son, es Son, Son, con él. Rey, viví y disfruta de tu programación. La programación de la gente. Tengo que ir a trabajar y no tengo un buen cubrebocas. Tengo que ir a entregar un trabajo, pero no tengo un buen cubrebocas. Porque pensamos en tu bienestar y en la de tu familia, te presentamos la nueva máscara Max Pro. Una máscara facial de silicona y polargénica lavable y desinfectable. Nuestra nueva máscara Max Pro tiene mejoras en su parte estética con sujetadores dobles y una banda de silicona. La nueva máscara Max Pro tiene la misma calidad internacional de siempre con la certificación FDA ISO, la PPP3. Y la conformidad europea, una protección al 97%. Contáctanos al 730-2063 o al 775-65215. Yo utilizo Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Nosotros utilizamos Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Max Pro, 100% seguro. Para prevenir enfermedades virales respiratorias como el coronavirus, se recomienda: lávate las manos frecuentemente con agua y con jabón por al menos 20 segundos. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosas o estornudes. Luego, tira el pañuelo a la basura y lávate las manos. Si tienes fiebre, tos y síntomas de resfrío o gripe, comunícate con un doctor. Es un mensaje de Radio Gente 88.9 y la Popular 900 AM. Felices 6.15% de interés anual. Existen números que te dicen que estás creciendo, como el 6.15% que te trae Super DPF. Interés anual de 361 a 720 días. Y además, un 5.5% de interés de 181 a 360 días. Ábrelo hoy mismo y haz que tu dinero celebre con Super DPF. De Banco Ecofuturo, pensando en ti. Esta entidad es supervisada por ASFI. Alivianet está de regreso. La atención se hace con toda la bioseguridad para nuestros pacientes y nuestro personal médico. Infórmanos bien de tu caso y así la atención será rápida. Nuestros doctores están súper preparados para atender con todas las normas de bioseguridad. Tu aporte es importante al llevar siempre un barbijo y si eres dama, el cabello recogido. Atención de primer nivel, desinfección de calzados, lavado de manos, alcohol en gel y por supuesto la cordialidad de siempre. En La Paz, Plaza Garita de Lima, lado Banco Prodem, esquina Bautista, número 833, primer piso, teléfono 246-1010. Y en El Alto, en plena ceja, calle 2, esquina Avenida Raúl Salmón, número 500, a media cuadra de la FELCC. Teléfono 282-5757. WhatsApp y emergencias al 752-999-68. De eso se encarga Bolivia Dent, que cuida tu sonrisa. Ponle pausa a lo que estás haciendo y escucha este consejo que Tigo tiene para ti. Es el paquete Tigo 360 megas a 3 bolivianos por 24 horas. Te conviene, porque además activa todos tus megas acumulados para que no dejes de chatear, navegar, jugar y disfrutar al máximo con tu celular. Activa el nuevo paquete Tigo 360 megas a 3 bolivianos por 24 horas, marcando asterisco 222 numeral o por Tigo Shop. Aprovechalo para que tu crédito rinda más. Tigo. La tarifa por megabyte bajo demanda es de 0,15 bolivianos, con la promoción es de 0,0083 bolivianos. Promoción paquetigo 360 megas por 3 bolivianos, hasta el 24 de abril del 2021. Promoción activación de megas acumulados, hasta el 22 de marzo de 2021. Para más información, llama al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.
Medicina acreditada al Mercosur. Odontología. Enfermería. Ingeniería de sonido. Licenciatura para técnico superior en administración de empresas. UNITEP. 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 Yo estudio en la UNITEP. Universidad Técnica Privada Cosmos. Subsede La Paz. Campus Miraflores. Calle Francisco de Miranda, entre Lucas Jaimes y Avenida Carrasco. Admisiones abiertas, gestión 1-2021. ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? Mira pues, ¿no que tenías que cerrar casera? Hoy te veo contenta, cantando y todo. No puedes, te cuento que mi compadre me dio un buen consejo y ahora vendo en redes sociales gracias a la agencia Urban Influence. Contame más, a ver, casera. Casero, no sabes los capos que son. Ni te imaginas. Te ayudan a levantar tu negocio, a promocionar tu producto, auto, terreno, comida, servicio y todo lo que ofreces. Son unos capísimos. Los capos en redes sociales son Urban Influence, ganadores del premio Paseñísimo 2020 en la categoría digital. Manejo de redes sociales, sesión fotográfica para tus productos, diseño de página web, merchandising. Estamos en la avenida 20 de octubre, esquina Rosendo Gutiérrez, edificio Guadalquivir, piso 1, oficina 110, teléfono 241-4374. Llévanos a todo lado. Baja la aplicación del Play Store Radio Gente Bolivia. Sistema Nacional de Comunicación. ¿Retornamos? Estamos en vivo y en directo en el 88.9 y la popular 900 de amplitud modulada. Es que mi cuento siempre pierde el buen, aquel que da la vida por una sola. Puede participar con nosotros a través del 720-59040. Que diga que esa chica no le va a fallar, no, eso soy yo. 720-59040 es nuestra línea totalmente habilitada para tu participación. Estamos en Facebook, señor Franquiquis, el Molinete Molina. Facebook oficial, totalmente en vivo y en directo, transmitiendo hasta las 5 de la tarde, Facebook Radio Gente, así que tienes tiempo todavía para participar con nosotros. Te invito a que vayas y participes también de la encuesta que hemos puesto ahí en nuestro Facebook. ¿Quieres que Helmisen diga lo último que le dijo a su ex? ¿Sí o no? Votas por el sí, votas por el no en nuestro Facebook oficial. En la sección de encuesta Radio Gente, ese es nuestro Facebook. Mish dijo que sí, ¿no? Mish, dijiste que sí lo cuente, ¿verdad? Sí, yo confío en Hermínsen y sé que no va a ser una barbaridad. Quiño, ¿tú confías? ¿Tú qué dices? No, yo dije que no, por eso nos fuimos a la encuesta, ya que hace rato se mandó una, así que tengo miedo. Listo, lo corté. Ya está, no, la gente que está en la transmisión ya puede ver el resultado. Si tú votaste, gracias por participar con nosotros. Creo que ya la gente lo puede ver, si no estoy mal, ya lo puede ver las personas el resultado. Creo que iba a ser algo obvio. También dejaron su comentario ahí, sí, sí, no, dice uno, otro sí, 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 dice. ¿Lo tienes el resultado o quieres que lo lance yo, Franquique, el Molinete Molina? A ver, estoy viendo, tengo acá el resultado final del voto de la encuesta del día de hoy, martes. ¿Quieres que Germín se diga lo último que le dijo a su ex? Alto porcentaje, de verdad. Sí. Confían en Hermínsen. Confía la gente, confía. Mira, te puedo decir que un 96 contra un 4% en esta votación del día de hoy. Así que el ganador es el ¿cuál? Sí. El ganador sí. Es el sí. ¿Quieren que lo cuente? ¿Quieren saber qué fue lo último que le dijo Hermínsen a su ex? Totalmente arrasador esta votación, ¿no? 96% contra un 4%. ¿Te puedes hacer una pregunta? ¿Cuál? ¿Tienes defectos con la X? ¿Para hablar, pronunciar bien? ¿No? ¿Por qué? Uy, hay problemas.
Pregunto, pues, pregunto. Si dice no, es no. Claro, no es no, sí es sí. Como no la pregunta sí, del día no martes. Es no, sí es sí. Pues como sí. La encuesta, ¿votabas por el sí o votabas por el no? Ahí está, sí o no. Y ganó el sí. Germín, está en tus manos. Está en tus manos hacer lo correcto, Germín Sen. Está en tus manos poder mostrar que la gente que confía en ti todavía pueda hacerlo. También Mish. También Mish, claro, Mish votó por ti. Por favor, no me defraudes. Germín, a ver, Mish no te conoces, por eso que votó por ti. Pero Quiño, que ya te conoce. Entonces ya. No sabes dónde te has metido, Mish. Lo único que te digo. ¿Dónde te sentaste, Mish? Te diría la gente. Ok. Mierds. Me he dicho, no sé qué, terminamos. Y él le ha dicho. ¿Lo puedo decir con las palabras que le he dicho o lo tengo que colorear? Obviamente tienes que colorear un poquito. No sé si lo coloreo o no, se va a entender. Entonces que tienes que colorearlo, porque si no lo coloreas, la gente va a estar coloreada. Hola, ahora sí. Niños, por favor, aléjense de la radio. No. Niños. Espera, me voy a alejar. ¡Nanda! A ver, una persona que la anterior pregunta del día martes se sabía bien lo del papel y nosotros no todavía, debería quedarse, no sé para qué se aleja. Yeah. Me estoy quedando, Quiño. Me estoy quedando. Niños, tienen 10 segundos para desalojar el área. 10. 9. 8. 7. 7. 6. 6. 5. 5. 4. 3. Trita. 2. Duque. 1. ¿Cuánto? Tuvieron su tiempo. Papás para dejarlos. Yo he agarrado a mi ex y le he dicho: ¡eres igualita! ¡Igualita, idéntica! A mi perrito, a mi último perrito ciego que he tenido. Y ella me ha dicho: ¿por qué? Y yo le he dicho, porque los dos me han cagado la mano. En mi mente sonaba menos fuerte. Sí, seguro. Sí. La decepción, la traición, amigo. ¿Y ahora? ¿Puedes salir de esto, Quiño? Sí, la gente. Vámonos con la gente que ha participado a través del 720-59-040. La gente pues, participa. No, sí, hemos entendido. Gracias. El perrito se hacía popó donde podía él y yo iba con mi bolsita y un día estaba sin bolsita. Mi ex me ha hecho lo mismo, hermano. Además, eres un cruce de jabalí con chancho, le he dicho. Te conocen como la jabancho, le he dicho. Me ha dicho, ¿tú y tú qué eres? Me ha dicho. Y yo le he dicho, ¡tu papi! Así. Y estábamos peleando rudo. Rudo estábamos peleando. Rudolf. Rudo, chicos. Yo tengo que meter, entonces le he agarrado de su cuello. Y me ha mirado, qué chico. Yo, ¡ay, no es! ¡No! ¡Me ha dicho, ¡ay, no es! ¡Germincen! Pues, a ver, ¿pueden calmarlo? Ya, Germincen, basta. El Quiño, listo, estás ahí, controlada. Vos estás en cabina, yo no puedo desde basta, acá. El Quiño, ¿por qué? ¿Por qué todo le responde? ¿Por qué? ¿Qué fue lo último que te dijo tu ex? Y puede ser que es lo último que ha dicho Santos y Pecadores en su programa luego de este programa. Gracias a Germincen, ya tal vez no sigamos. Un poquito fuerte sus todos sus chistes que ha contado hoy. 4:28. Antes de irnos con los mensajes, ¿les parece si agradezco a nuestros buenos y grandes amigos? Sí, ellos son Bolivia Dent.
Somos una clínica odontológica conformada por profesionales especialistas en todas las áreas de odontología, brindando un servicio de calidad. Comunícate con ellos. Están, ¿sabes dónde? En la ciudad de La Paz, Plaza Garita de Lima, Avenida Bautista, número 833, a una cuadrita de la... ¿De qué se llama esta? La Calatayud. Ahí cinco están, sí, súper céntrico. Lado Brand Banco Prodem. Primera consulta gratuita, blanqueamiento dental para un año brillante a la mandarina. Oye, esto está buenango. Aprovecha tu primera consulta gratuita. Puedes agendar ya nomás tu cita en Bolivia Dent. Al teléfono 7, en la ciudad de La Paz, 789-00785. 789-00785. Bolivia Dent, 246-1010. Ese es el número de Bolivia Dent. Y en la ciudad del Alto, porque sabemos que tenemos muchos oyentes allá, en la ciudad. Ya vi que el vigilazo ese. En el Alto, calle 2, esquina avenida Raúl Salmón, a media cuadra de donde Quiño dormía los sábados, sí, de la FELC CC. Pensé, lo de tu prima. Comunicate con ellos. Bolivia Dent, búscalos en Facebook también para que les des like. Y ahí tenés redes sociales. ¿Sí? Redes sociales. Bolivia Dent, gracias por confiar en nosotros. Quiero sacarte de mi mente. ¿Qué es? ¿Qué es lo último que te dijo tu ex? A ver, comenzamos con el WhatsAppito. Dice, buenas tardes, Marco, Quiño, Mish y Germinsen. Germinsen, quiero que le cantes un feliz cumpleaños a mi tía Cecilia Poma Poma y desearle un feliz cumpleaños. ¡Gracias! Atentamente, Jesús Salvador. Dale, Germinsen, es tu momento. Deslumbrá, dale. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumple, cumple! ¡Cumpleaños feliz! ¡Para ti, para mí! ¡Te desea los pitos! Con Germinsen. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Chucuchín, chucuchín! ¡Cumpleaños feliz! ¡Atenta que explota! ¡Te desea los pitos! ¡Con Germinsen! ¡Cumpleaños feliz! Para la tía Cecilia, la tía Cecilia Poma, le deseo un feliz cumpleaños, que la pase genial. Emborráchese, tome mucho whisky y tome mucho ron y también entre del fernet. Total es la tía soltera. Y si no estás soltera no importa. Yo no soy nada celoso. Vamos a disfrutar. Bueno, feliz cumpleaños, ya, ¿qué más? Ya no podemos. Cortar más, ¿no? Ya ha dicho todo lo que tenía que decir, así que ahí nomás. ¡Feliz cumpleaños! Mil disculpas, ustedes saben que las felicitaciones de Hermes no son muy buenas. ¡Leno los estitos, Mish! ¿Qué dicen el 720-590? ¿Por qué no trajiste tus lentes? Yo estoy... Ok. Mientras Mish se acerca a la computadora, nosotros mostramos el mensaje. ¡Dale! Solo estoy... Buenas, muchachos, acerca de la pregunta, yo pues. Que yo te estás perdiendo, cómo se acerca. Oye, ahora sí, mil disculpas, dale. Ya, buenas, muchachos, acerca de la pregunta, aún tengo el audio de mi ex. Si quieren, lo paso. ¡Pasa! ¿De cómo, cómo? ¿Tiene? Dice, no. Buenas, muchachos, acerca de la pregunta, aún tengo el audio de mi ex. Si quieren, lo paso, dice. ¿No eres tú, Quiño? No, yo audio no lo he llevado a guardar. He guardado screenshots, seguro. Esa vez, ¿no? Ya no los debo tener ni siquiera. Mándalo el audio, a ver qué te ha dicho. Mándanos. Mira, Ángel Chacón nos mandó y dice, hola amigazos, los escucho desde el Alto Cruz Papal, muriendo de frío, les mando un videíto del río que se hizo acá. Mirá esto, papá. Mirá, por favor, el río que se hizo en la ciudad de El Alto por lamentablemente, a ver, dale, ahora sí, ponlo, dale, ahora sí. Mirá eso. Como para entrarle una nadadita, mirá ahí lo que tienen que sacar. Mirá, bárbaro. Y ese, a ver, por decir... ¿Cómo pasa? Centro de la ceja, ¿no? Bueno, centro de la ciudad del Alto. ¡Basta de tocar bocina! Sí, qué locura con la bocina ahí. Lamentable lo mirá, que mirá. Como zambullirse para crear defensas.
No, Quiño, no hagas que la gente haga eso. Ahí está, mira, para que ustedes lo vean. Quiere ser inmune, ahí declarado, métele. Y nos manda estas imágenes más de lo que ha llovido. Epa, mira, ¿ha pasado ahí un camión de pollos? No, eras de un osito, ¿no? No, no sé, ya, pues, Quiño. No eran las vacunas, no eran las vacunas. No eran las vacunas. No le están camuflando en camiones de osos ahora, ya no, no de pollos. No, no, señor. A ver, dicen, bueno, lo último que me dijo es, debo dejarte. Mi esposo está sospechando de lo nuestro. ¡No! En ese caso, ni siquiera es tu oficial. No, no eras el oficial. Oye, ¿qué se sentirá, Quiño, vos que has tenido esas cosas? ¿Qué sentías vos cuando el Mauricio te usaba? A mí nadie me usaba, papá. Yo los usé, va a decir. Un poquito más fuerte puede hablarme si quiere decir algo. Yo los usé, dijiste, ¿no, eh? Ah, no, no, yo tampoco he dicho que usaba a nadie. A mí nadie me ha usado. Tensión, encontronazo. Quiño, sabes que me cae. Muy bien. Uy, yo escuché, Quiño, sabes que no me caes muy bien, no, no te no, pases. No, ya, pues, dije, Quiño, sabes que me caes muy bien. No, claro, claro, no, es que también te quiero escuchar lo que dices. Nos caemos bien, pero también quiero escuchar las opiniones que tienes sobre mí. Yo lo escuché, como amenaza, Mish, no sé si vos lo escuchaste, pero yo escuché como amenaza. Vamos al siguiente mensaje. Uy, Quiño. Recordate que debes una salchipapa. Lo sé. Uy, Quiño ha dicho, vos eres la salchicha Gil, ha dicho la Mish. Me callo, Génesis, porque ahí es jalarme mucho y me voy a mandar cualquier cosa. Yo no dije nada. No puedo olvidarte. A ver, mira. Ya nos estaremos viendo el día jueves. Mish, este mensaje creo que tú lo tienes que leer antes de irnos a la pausa. Me dijo, te estoy muy agradecida. ¿No? ¿Estoy muy qué? Me dijo, te estoy muy agradecida. Ah. ¿Lo conoces? ¿Viene de algún lado? ¿Quién será? Mostrame el número. ¿Quién será? ¿Quién será? Vámonos a la pausa. Puede ser chica o chico. Mish no discrimina. Mish es como Quiño en la discoteca. Mish, morfosis amigos, dice, y listo. Quiño, cuidado. Vámonos a la pausa. Dale, Mish, mandanos a la pausa. Nos vamos a una pausa. Enseguida retornamos. Si quieres participar, puedes hacerlo al 720-59-040. Sí, 720-59-040. Y también en las redes sociales estamos como Radio Gentea. Y puedes participar y obviamente poner tu comentario correspondiente. Pausa. Y enseguida volvemos. Quiero que me des una razón para sacar tu chacaca. Somos tu radio, 889, gente. Somos tu dial, AM 900, La Popular. La temperatura está subiendo. Subite al calor humano de la gente. Vení, golpeá y pasá que esta es tu casa. Arrancamos bien informados, con Paradigma. No es un informativo, es el informativo. Manifestó que es una falta de respeto haber elegido a un candidato cruceño en otro departamento. 7:30, marcamos la agenda deportiva, panorama nacional e internacional. Fútbol de primera diario. Momento de comenzar con la información deportiva. 8:30, llegan malas compañías. El primer infomagazine de la radio. ¡Me emocionaste! Si hay un reclamo, un descontento y nadie te escucha, está él, el número uno de la libre expresión y la democracia. ¡Proteste ya! Desde las 12 horas. Todo el éxito de este programa se lo debo a usted. Ustedes son los que hacen el Proteste Ya.
Por eso les envío mi gratitud. 13:30. Si hay una noticia deportiva, una polémica, una primicia, está Fútbol de Primera. Tu pasión nunca se agota. Hay tantas preguntas y solo tengo tres respuestas. Luis Sandoval, Eduardo Mendoza y Alejandro. 14:30. Ponete en modo tarde y divertido. Con Santos y Pecadores. De Germinsen es el rey de la tarde. Es un grato placer para nosotros presentarla. Ya la ha mostrado el marco y los que estaban atentos ya la han visto. Siempre hay algo más para contar. 17 horas. Entérate de todo. En con todo y al aire. Y no era un beso en la boca, sino que era un besito en la mejilla, así inocente como cualquier otro. Llega la noche y la diversión no para. Los Usurpadores. Desde las 20 horas. Buenas noches, con mi amigo John. ¿Qué tal, John? Buenas noches, ¿qué tal? Sean, es Sean, Sean, conmigo. Rey, viví y disfruta de tu programación. La programación de la gente. Tengo que ir a trabajar y no tengo un buen cubrebocas. Tengo que ir a entregar un trabajo, pero no tengo un buen cubrebocas. Porque pensamos en tu bienestar y en la de tu familia, te presentamos la nueva máscara Max Pro. Una máscara facial de silicona y hipoalergénica lavable y desinfectable. Nuestra nueva máscara Max Pro tiene mejoras en su parte estética con sujetadores dobles y una banda de silicona. La nueva máscara Max Pro tiene la misma calidad internacional de siempre con la certificación FDA ISO, la PPP3. Y la conformidad europea, una protección al 97%. Contáctanos al 730-2063 o al 775-65215. Yo utilizo Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Nosotros utilizamos Max Pro. 100% seguro. En Banco Fortaleza seguimos escalando. BPF escala. Nuevos desafíos, nuevas tasas que conquistar. Llega al 5.5% en 9 meses. Supera el 6.2 al cumplir el año. Pero eso no es todo. Pasando los 2 años, conquista la tasa del 6.5%. BPF escala. Para los que saben ganar más, llegar más lejos, escalar más alto, alcanzar el cielo. Tasa de interés anual. Promoción válida por tiempo limitado. Banco Fortaleza. Tu banco de hoy, tu banco de siempre. Esta entidad es supervisada por ASFI. Mi amor, por fin nuestra primera noche juntos. Ven, echémonos en la cama. ¡Ay, ay! Que no te pase esto. En Muebles El Legado los hacen bien. Tenemos variedad en juegos de living, modulares, vitrinas, juegos de comedor, juegos de dormitorio y otros muebles para tu hogar en los estilos clásico y moderno minimalista. Todo con personalidad y elegancia. Variedad y calidad que nos distingue antes, ahora y para siempre. Visita nuestro showroom en calle Potosí, esquina Colón, número 1286. O llámenos al 290-2157. Mi amor, ahora sí podemos dormir juntos. Muebles El Legado. Muebles que hacen historia. Si no tienes tiempo en la semana, esto te interesa. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. Cada sábado puedes entrenar en aparatos y cardio por solo 25 bolivianos en las sucursales de Miraflores y San Pedro de Ener Gym, el primero. Un día de rico, pero se pasa bien rico. Disfruta de los mejores equipos de marcas reconocidas internacionalmente. Trotadoras, elípticas, esquiadoras, aparatos de musculación. Todo al increíble precio de 25 bolivianos. Los sábados de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde. Te esperamos en Ener Gym Miraflores y San Pedro. Mejores equipos, mejores resultados. Ener Gym, el primero. Con orgullo, todo lo que tengo es... Para ti, que vibras con el fútbol, Intersatelital te trae las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022. Disfruta de todos los partidos en HD por Eventos Premium. Contrata tu plan Full HD con más de 130 canales y más de 30 en HD por solo 185 bolivianos mensuales. Somos televisión satelital prepago, por lo que no acumulas deudas. Contrata en intersatelital.com.bo o llamando al 22
3200-1616 o 3334-6064 o al 4006-3400. Intersatelital te da mucho más por menos. Empresa regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATTE. Trabajas como negro. A ver, no grites como chola. Mira ese feo. Son ejemplos de discriminación. No dejes que nadie te discrimine, porque todos somos iguales. Es un mensaje de Radio Gente y la Popular 900 en cumplimiento a la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Gente, Sistema Nacional de Comunicación. No sé cuántas veces hice estupideces. Sí, no te confundes, es Rombay. Parece. ¿Quién está a cargo de la música? Este llanto tampoco es para Michelle Infidelidades. Mech. Mérida. Me enfurece cuando me pregunta. ¿Quién es ese? Es el del gimnasio. Dale, Quiño. Lánzate. A ver, unas respuestas de la imagen, por favor. Veremos la participación de la gente en la pregunta de día martes en el Facebook. ¿Qué fue lo último que te dijo tu ex? Es la pregunta del día de hoy. La gente participa en los comentarios en la imagen que tenemos en nuestro Facebook oficial Radio Gente. Baby Pau True dice: hola, lo último que me dijo mi ex fue: sé feliz con tu actual pareja, y así se fue. Saludos desde Oruro, dice nuestra querida amiga Baby Pau True. Marcelo F. Villarroel dice: hola, changuitos, lo último que me dijo mi ex fue: págame todo lo que te he prestado. Nada, mentira, dice. Me dijo: ya no me busques, lo volveré a intentar con mi marido. Qué macana, ¿no? Dice. Marcelito, qué guaso que estás. Eso sí, ya. Es el colmo. Ya no me busques, lo volveré a intentar con mi marido. Qué macana, ¿no? Dice. Hola, changuitos. Lo último que mi ex me dijo fue que era una... ¡No, pobre! Mi ex me dijo que era una pérdida de tiempo. Yo también he dicho lo mismo, hermano. ¿Qué era, pues, que inviertes en bienes raíces? Dale, ¿tienes otro en la imagen, Quiñoño? Tengo, dice nuestra amiga Helen Asunción. Hola, Helen. No estoy Asunción. Acostumbrado a que me controlen. Y yo ni lo controlaba, me daba igual, dice nuestra amiga Helen Asunción en respuesta a la pregunta de día martes. ¿Qué fue lo último que te dijo su ex? Le dijo: no estoy acostumbrado a que me controlen, y ella, mira, ni lo controlaba, así que chao. Que te vaya bien, un gusto conocerte. Que te vaya bien, que te vaya bonito. Otro, Mish, acércate a la pantalla, tú puedes. Solo quiero. Lo último que me dijo mi ex es: andaré, pues, con la de ojos verdes y no me molestes. A mí todo lo que vivimos se quedará en mis recuerdos. Andate, ¿no? Debe ser, pues, con la de ojos verdes. Sí, andate. Andate. Andate, pues, con la de ojos verdes y no me molestes a mí. Y todo lo que vivimos, se quedará en el recuerdo. Es martes, ya piensan en beber ahí en la cabina. Ya está pensando en beberla, Michelle. Martes, 2 de febrero, ni siquiera estamos en viernes, ni siquiera hemos avanzado 15 días y ya estamos ahí. Gluc, gluc. Hola, Marcos, Quiño, Hermínsen y la hermosa Mish. A mí lo primero que me dijo fue, que quería tener un baby mío. Pero lo último que me dijo fue que no teníamos, que nos teníamos que separar porque somos cuñados. ¡No! ¡No fue! ¿Por qué son tan locos? Y no vino el padre. Le dijo que quería tener un baby con él. Y luego le dicen: no, porque somos cuñados. Claro, no podemos tener el baby. No me van a hacer muchas preguntas y se van a dar cuenta, ¿no? No confías ni en tu camisa. Es que ni escritores de Netflix han sacado lo que ellos viven. Dale, a ver, con la imagen, ¿tienes algo ahí? Lo último que me dijo: nos vemos el sábado, estuvo rico, dice Santi Riedo.
Tal vez han ido a comer, pues. O se han pedido la chule, ahí han probado y listo. El próximo sábado pedimos también la chule, han dicho. Yo, por lo menos, digamos, algo que me caracteriza a mí es yo no como lo vomitado. Si yo te vomité, ya no te como. Y Javi dice, después de una botellita te vomita como loco. A ver, dale, Mish, ¿qué nos dice este otro mensajito al 720-59040? Hola, buenas carnales, debe decir. Carnes changuitos, dice ahí. Buenas carnes. Sí, está bien, así carnes. Nos dicen. Buenas carnes, buenas changuitos. Buenas carnes, buenas carnes, changuitos. A mí lo último que me dijo fue: la puntita es algo que los peluqueros y tú nunca van a entender. Y se fue. Se vistió y se fue. Y así nomás. Que... no lo leí, Mish, te pido mil disculpas que te hayas tenido que... Pensé que lo habías leído y ya sabías. No lo leí, te pido mil disculpas. Ahora voy a empezar a leer, porque ustedes son guasos, se pasan, chat. Te pasas, Nico, te pasas. Chavo, te debí gritar. ¿Puedo dar el nombre? Seguro ese mensaje envió nuestro querido amigo, a ver dónde está. En el grupo igual lo envió, Santiago seguro lo envió, Santiago Eventos. Cuando a Santiago estaban diciéndole del otro lado, le decían: ¡la vas a matar, perro! El cuarto de al lado. Voy a salir traumada. Hola, chicos, lindo programa. Me sacan una sonrisa cada que los escucho. Marquito, ¿cómo te lastimaron a ti? Tan lindo que eres. Ay, qué lindo. Mira, me puse rojo solo de tu mensaje. Oh. Sí, es que a veces a la gente linda como nosotros nos hacen daño. O sea, yo no digo no linda de físico, pero yo lindo de corazón. Lingo, yo soy de corazón lindo. Lingo, mi... No, mejor me quedo ahí. Lo último que me dijo mi ex es: no te quiero lastimar, quiero que seas feliz y chau. A la fecha es lo mejor. Sí, ¿saben qué? Cuando así terminas, anda nomás, pechato, ¿no? Busca otras cosas, mejores cosas van a venir en algún momento de tu vida. Tranquilo. Inscríbete al gym, ponte fitness. Fitness y busca a alguien que se parezca a la Mish y ahí. Van a venir mejores cosas. Tú que nos estás escuchando y tienes 12 años, van a venir mejores cosas, tranquilo. 12 años. Es que te queda toda una vida. Es que yo tuve mi primer amor en el kinder. ¿Tú, Quiño, cuándo tuviste tu primer chica? O chico, no sé, no entiendo de ti. No recuerdo la edad, la verdad. Pero estábamos ahí jóvenes todavía. ¿Joven primaria? Sí, joven primaria. Ok. Pues amores de primaria extraños, ¿no? Creo que después ya uno es más vivo. No, yo le regalaba hasta anillos, le regalaba mi amor de... Me acuerdo todos los de plastiquito. Yo me acuerdo. No, los de plastiquito, pues, ¿no? ¿O no? Los que venían chupano, en ese... Con dulcecito. Sí, ese. Como Norbit y Rasputia. ¿Han visto la película, no ves? ¿Qué dijo? No sé qué le ha dicho a tu ex de kinder. ¿Qué le estás diciendo a mi ex de kinder? No, dije de la... de, ¿la conocías? No. Puede ser una utia. Yo he escuchado eso. A ver, dije... yo me he metido con el gimnasio. Ejemplo, por los chupetitos. Por el anillo con chupetitos, ya, con dulce. Uy, no, yo ya estoy armando otra cosa, muy guasa. Hasta ahí, chupetes, utia, no, sí, muy guasa. Hasta ahí estaba bien. Luego dijiste otra cosa. ¿Qué dijiste? Nada, como la película quise decir. Por favor, no te metas con mi sex, ¿ya? Te mando un abrazo desde donde estés. Dale, a ver, Mish, por favor, te tocó uno largo, no lo pude leer, así que dale, entra con confianza. Bueno, muchachos, lo último que me dijo mi ex fue: mejor será dejarlo ahí, no quiero que se entere mi tía, la verdad, la extraño mucho, era mi prima preferida. Bueno, saludos desde la zona de Cupini, donde solo se habla de Serginho. Y Wisterman. Atentamente, Johnny Laburo. Johnny Laburo. Bueno, esa.
¿Qué dice? No llores, rompe los hay por montones. Laburo. Acabas de caer, Misha, en el Johnny Laburo. Qué buena, Johnny Laburo. Ok, acaba de entender Mish, le acaba de llegar el retorno. Muy bien. Y eso que escuchala. Tan inocente. Me dijo, por... Oye, espera. A ver, hablando del otro mensaje, nos ha dejado con Johnny Laburo, pero estaba con su prima. Sí, su prima favorita. Imagínate, su prima favorita. Ay, Dios mío. Me dijo, por tu culpa estoy tomando taparaco. Taparaco traicionero. Yo le respondí, ¿qué es taparaco? Atentamente, el collar de brujón. Un poquito feo te ha insultado, hermano. Te ha dicho feo, en otras palabras. Bicho te ha dicho, en otras palabras. Mish, dale con este, por favor. ¡Alice! Pues, respecto a la pregunta, esa vieja me ha maldecido, dice. Me dijo, eres el ser más malo del mundo. No. Y ojalá con tus futuras relaciones no pasen del mes. No. Y así me dijo, todo está, todo hasta, yo ni te quería. No. Seguro saldrías con tus amiguis, niño fresa y así. Atentamente. No. Panda. Panda, una droga natural. Posdata, hay una panda que es un falso. ¿Qué es falso? Hay un panda que es falso, dice. Ok, panda, hay un panda nomás aquí, ya no nos propasemos, pónganse otros nicks. Claro. A ver. Solo hay un panda y es la droga natural. ¿Desearle lo peor? Yo ni te quería, a mí una vez me dijeron eso en el cole. No te quería, porquería. No, eras una apuesta, me dijeron. Eras una apuesta, ese debe doler. Y yo le dije... Dividí, pues, lo que has ganado. Vámonos a 50. Prepárate esa canción para el último. Yo te quería, porquería. ¡Hola, changos! Changuit, saludos para la hermosa Mish, para el Germinsen, para el Quiño y para el Panzas Locas. Lo último que me dijo mi ex fue, ya no me busques más. Voy a intentar de nuevo la relación con mi esposo. Yo era el amante, dice. Creo que se nos escribió también en Facebook. Gracias. Lo que me dijo mi ex es, nunca te vas a olvidar de mí. ¿Te han dicho? A mí también me han dicho así. Nunca te vas a olvidar de mí. Y yo, ay Dios, Padre nuestro, ojalá que sí. Desgraciada. ¿Te dijeron alguna vez eso, Mish? Sí. ¿Nunca te has olvidado? Nunca te vas a olvidar de mí. ¿Sí? No llores. Yo creo que Quiño es el que ha dicho eso. El de mí no... ¿Sí? ¿Te apuesto, el dolido es eso, el sí. dolido. Sí. ¿Ah? Porque fácil, yo dejo huella. Por eso, pues. De tigre. El Quiño pone sus estados después de mí hasta el pecho. Claro, después de mí cualquier tribilín. Sin insultar a este Gil. Tribilín, he dicho, Tribilín es un personaje de Walt Disney. Hoy, ahí mira, el panda, otro panda. Este está mejor que el otro panda. Te quiero decir, panda, esforzate porque este mensaje está mejor. Mira. Hola, chicos. Me pusieron triste por la pregunta de hoy. Bueno, fue por teléfono. Estábamos discutiendo, la verdad. Siempre discutíamos, y la mayoría por mi culpa. A lo que me decía ella, estábamos bien y de repente discutimos. Yo siempre buscaba por todo, aunque ella tuviese la culpa, la buscaba. Pero ese día, ella me dijo, ¿sabes por qué no te busco? Porque tengo ¿qué? Dignidad. Yo no sé, de repente me vino mis lágrimas a mis ojos. Me vino a mi mente que ella ya no me amaba, ni me quería, nada sentía. Yo pensaba, a mí no me importa mi dignidad. La buscaba porque la amaba. No le importó ni nuestro hijo. Al parecer conoció a alguien que la confundió en sus sentimientos. Bueno, no la volví a buscar más. Ella está tranquila y feliz. Y bueno, como dicen, si ella está feliz, yo soy feliz. Emoticón de corazón roto. Atentamente, el panda. Panda al cuadrado. Feo
después de tu mensaje volver con esto, pero es Michelle la que está en controles. Rombay, es como que tú estás sufriendo y nosotros te seguimos de fiesta. Sí. Tranquilo. No, yo te ahí está. Yo te aconsejaría, tranquilo, hermano, vas a encontrar a alguien que te valore y te quiera. Y a ti y a tu baby, que llevas dentro tuyo, ¿no? O sea, tu hijito. Baby Malibu. Baby Malibu. Mish. Y mucho humildad. ¿Qué nos dices, Temi? Pero yo te quería, ¿por qué? Espera. Esta, creo que no es esta, Mish. Es esa. Ok, dale, a ver, léete este mensajito que nos dice. Saluditos. Lo que mi ex me dijo fue: no vas a encontrar a nadie como yo. Le dije, de eso se trata. Bien. Buena respuesta. Bien. Me gustó. Bravo, vas a encontrar. Claro que no, ni voy a buscar Gilá. Gilá. Ni quería buscar a un porquería. Ahora te aborrezco, yo te deseo. Baila, loquiño. Lo peor en la vida. Yo te quería. Porquería. Hola, buenas tardes, changuitos. Lo último que me dijo mi ex, estoy viajando a Chile. ¿Te vas a cuidar ya? No vas a salir mucho. Cuidado, me enteré que estás saliendo con otras chicas, ¿no? Pero al final yo me enteré por Facebook que ella estaba haciendo locuras con los chilenos ladrones. ¡Chorizos, devuelvan el mar! ¡Y la chica de mi amigo! Atentamente, Guzmán, Mitch. Sos hermosa, Mitch. Oh, gracias, baby. Luego, ya, hazte cargo de tus comentarios. Dale, Mish, ¿qué nos dicen la recta final? Ya, nos vamos. Chicas, configuren su consola para la transmisión de la app. No estar en ¿qué? En estéreo. Estéreo. Se oye muy bajo el lado derecho. Que, okay, a ver, y ojo que no está mal mis audífonos, ni el celular, ni la PC. Ya los comprobé, dice. Aquí nos mandan mensajes para criticar, para insultar. ¿Qué les pasa? No la hagan enojar que se rayan, ¿visto? Sin que nadie le diga, no, solo se ha rayado. ¿Sabes? No puedes leer el mensaje a mí. ¿Sabes? Sí, a ver, vamos a tratar de verlo, ¿sí? Muchas gracias por tu recomendación. Hola, buenas tardes. Sobre el tema, lo último que me dijo mi ex, préstame plata. ¿Qué? Se me terminó. No quise. ¿Y qué hizo? Le terminó. A ver, el último, dale, Mish. Hola, buenas tardes, changuitos, capos. Buen programa, escuchando a full volumen. Saludos a los radioyentes. Dice Tim Godzilla, atentamente, Eversito.com. Está hablando de Godzilla versus Kong, ¿no? Les pido mil disculpas a las personas que hemos dejado su mensaje y tenemos una cantidad grande de mil disculpas, de verdad. Les pedimos mil disculpas por dejar sus mensajitos. Espero que les haya divertido. Hasta aquí llegó Santos y Pecadores. Chao, Quiñoño, buen resto de jornada. Chao, chao, queridos amigos. Reencuentro mañana a 2:30 de la tarde cuando esto vuelve a empezar, esto que llamamos Santos y Pecadores, a través de la 88.9 y la popular 900. Soy Quiño, su amigo y vecino. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, Mish, que te vaya muy bien. Anda a descansar y nos reencontramos mañana con Germinsen de miércoles y contigo el jueves aquí en la emisora. Chao. Chao, chao, nos reencontramos el día de mañana. ¡Adiós, amo! Ay, perdón. Nos reencontramos el día de mañana con miércoles de Germinsen, por supuesto. Y bueno, que tengan un resto de jornada agradable y dejen de llorar. No tiene caso con ti. La que más ha llorado hoy día habla. Chao. Gracias. Sean felices. Inténtenlo. Y si no lo quieren intentar, pues que me vale al final de cuentas. Gracias. Si Dios quiere y seguro que va a querer, nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde con 30 minutitos. Chao. Ya llega mi mejor amigo el Ivancito. Germinsen. Y también los usurpadores. Y más tarde están los reventados. Así que sigan en la programación, que tenemos ya programación todo la tarde, noche, mañana, madrugada, con Franco Frequency, que entra a 2 de la mañana hasta las 5 que nos acompaña. ¡Chao! ¡Gracias! Miren sin marcha atrás porque sería fatal. ¡Adiós, amor! ¡Me voy! ¡Cara de abarca! ¡Chao! ¡Nos vemos mañana! Dijiste una vez, mamacita. Nos vemos mañana, carnal socio. Ya, ¡adiós!
saben. Si ustedes me aman y yo los amo, ¿por qué no nos amamos? ¿Por dónde? ¡Me! ¡Ah! ¡Ya veo, güey! ¡Caciquiño! ¡Caciquiño! Escuchamos Radio Gente.